Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over there. Chica, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me las bendiga, mujeres. Yo las he tenido abandonadas. Ya tengo, no, un día que no les he grabado. Un día, o casi dos días, ya ni me acuerdo. Ya, ¿cómo han estado, chicas? Oigan, Colton tiene una noticia que va. ¿Dónde vas a trabajar, Colton? Walmart. Va a trabajar en la Walmart. Ahora fue la entrevista. Va a trabajar en la noche, fíjense.
Mucho ¿cómo? Dinero y muchas mujeres. Hoy cállate. Y mire que les cuento que aquí entre nos que va a ganar más que Miel Colton. Está alegre, pero también iba a tener otra entrevista de trabajo en no sé dónde. Yo ando calentando pozole, chicas. Espérenme. Mujeres, yo he andado grabando manualidades para el otro canal, pero como también no he grabado porque no quiero que los vlogs sean ya de tanto día. Miren, compré ayer en la Walmart, fui, mujeres, porque estaban diciendo en las noticias, dejen que yo les cambie aquí en la plática y todo, que a mi esposo le gusta leer mucho sobre todo eso de la economía y todo eso, le gusta leerlo mucho a mi esposo. Entonces me dijo que me preparara con papel de estar comprando, que supuestamente viene otra vez un toque duro con lo del papel. Están teniendo problemas con la gente que no es por lo del COVID ni nada, sino que, bueno, parte de eso, ¿verdad? Que ha perjudicado. Pero muchos de los que manejan los camiones, los troques esos, supuestamente que hay muchos que no han trabajado, no sé qué ha habido. En la Walmart también a los que llegan ahí, a los que andan los camiones, que llegan a hacer los deliveries, pues. Como me riego yo. La Walmart les preparó una bolsita de regalo, chicas, porque muchos lugares tienen problemas ahorita con eso. Miren, en la Walmart cuando llega, por ejemplo, la gente, aquí en agua, aquí se vende mucho el jugo, aquí se vende mucho los dulces y van a ver eso barrido ustedes. Y esa es una tienda grande, mujeres. Y cuando llega la mercadería, la gente agarra a abastecerse las cosas. Entonces yo ya tenía ahí un paquete de este mismo, porque este es el que yo uso, miren. Este es el que uso. Aquí está volteado. El Market Cat, la de mil hojas, creo que así le dicen. Y también compré más toallitas para las que uso yo en la cocina, que solo compro de estas. Que estas son como las mismas del Bounty, pero es la Walmart según es la competencia, ¿verdad? Pero las de Bounty ustedes saben que son muy caras. Miren, mujeres, yo no he lavado. No he lavado porque he andado tan ocupada ayer. Pasé, invertí tanto tiempo en un video, mujeres. De verdad, eso me estresó que no lo terminé. Prefiero ahora levantarme a las 4 de la mañana a terminar ese video porque una estresada con ese video para el otro canal. Siempre me pasa eso cuando hago ese tipo de videos. Miren, le voy a enseñar la ropa que me compró mi esposo en la segunda y que se compró él. Le iba a decir compramos, pero bueno, viene siendo lo mismo, chicas, para los dos. Miren, mujeres, él escogió, esta vez escogió mi esposo de sus camisas. Les digo que a él le gusta mucho la marca, la Quicksilver, creo que así se dice. Así es que la voy a lavar. Les digo, a mí siempre me gusta orar también por la ropa que compramos en la segunda. Y compró también esta roja que me sorprendió porque él no tiene rojo. Miren, qué bonita está. Esta, una de estas la agarró a mitad de precio, chicas. Creo que es esta azul. Una le salió por $3, que estaba con el 50% de descuento. Y miren yo lo que encontré, mujeres. Yo les dije que a mí me encanta este tipo de chalecos. Me gustan, me gustan. Ya viene el tiempo de usar las botitas y ando en busca de unas botitas así bonitas. Miren, son de estas así, que quedan, la voy a bajar para que vean más o menos. Miren. Y quedan así. A mí así me gustan, chicas. Que queden largas porque es el tiempo donde yo uso mucha malla. Entonces me gusta que las blusas me queden así, miren. Largas, que me tapen. Y que me tapen de atrás también. Así soy yo. Y miren, esta. Creo que una de estas también me salió mi traje. Este tiene el precio de $6.99. Barato, mujeres. Está barata. Y miren, buenecita también. Es de la marca Old Navy. Ahí. Así es que $6.99. También se agarró este pantalón mi esposo, chicas, miren. Este le costó $12.99. Pero este tipo de pantalón a mi esposo le encanta para ir a trabajar. Es una tela como delgada. Y siempre me fijo que estén buenos de aquí. Y este sí no sé qué marca sea. Not a Bray. Son de los que usan mucho cuando andan en los bosques y eso. Le gusta a él que sean como flexibles porque él anda subiéndose a los moldes, a las máquinas. Y mi esposo le hace de todo ahí, mujeres. Le hace hasta de mecánico, con decirle. Él es el encargado, el manager, pero él le hace de todo. Él no le importa. Miren,
Esta otra también, chicas, me la agarró ahí. Esta fue la, creo, no sé, no, ninguna de estas creo que está a la mitad de precio. Fue una de mi esposo. Miren, esta manga larga. A mí me encantan estas blusitas así, chicas. La tela sí está delgada, pero les digo que viene el clima donde a veces no hay tanto frío. Y con esta, y con este chalequito, miren qué bonita combinación los colores. Ay, a mí me encantan así. Y miren esta otra roja. Esta hasta está con la etiqueta. Creo que estas son de la marca, sí, esta es de la marca de la Walmart. Esta. Y miren, con toda la etiqueta. Así es que aquí está, esta está nuevecita y rojo. Que a mí me encanta el rojo. Pero más que todo en la temporada navideña. Aunque yo no decore con rojo, a mí me encanta el rojo, mujeres. Pero este año vamos a decorar de rojo. ¿Ok? Miren, chicas. Vamos a lavar. Voy a ir a traerme la canasta, mujeres. Así es que aquí está toda la ropa, miren, chicas. Yo todavía tengo las bolsas ahí de la Dollar. Necesito echar a lavar y voy a comer pozolito. Mujeres, les cuento que mañana, chicas, nos llegan los espejos. Ay, qué emoción. Llegan los espejos de la recámara mañana. Chicas, perdónenme, ¿se acuerdan que les andaba diciendo del vecino que ya se va, mujeres? Pues me vino a decir que está sacando mucha comida que es congelada porque él se va a pescar a los ríos. Dice que tiene salmón, que tiene carne. Y pues que no lo quiere tirar, pero que si yo lo quiero, que antes de irle a ofrecer a la... Porque mi esposo, fíjense que ahora que ya se va a mover, mi esposo últimamente se estaba llevando bien con él y pues ya salieron de que se iban a mover y eso. Pues la cosa está que no, me vino a decir ahorita de que si queríamos, pues toda, dice que tiene pizzas y mucha comida. Mucha comida, y pues ahorita dice que va a traer la hielera, la va a poner ahí para que yo pues ya guarde las cosas. Así es que ahorita les enseño para que vean todo lo que me trae. Dice que mañana me va a traer que tienen mucha ketchup, salsa de carne y mucha comida dice que tiene. Así es que déjenme, voy a poner esta ropa para esperar al vecino. Miren todo lo que nos dio el vecino, y eso que mañana nos va a traer lo demás. Dice, miren, un pollo. Estas son las carnes, miren, estos salmón y todo eso que él lo iba a pescar porque él tiene hasta lancha y todo. Miren, estas son pechugas de pollo porque esto lo empacan, ellos tienen la máquina, pues miren. Carne molida, miren el salmón, mujeres. Qué bendición, ¿verdad? Y miren, una bolsa de filetes, ay, este es bien rico. Una bolsa de estas pastas, miren cuántos waffles. Miren, también nos trajo aquí, miren, son camarones, ay Dios mío, desayunos, verduras, miren, más verduras, papas, bueno, estas son cebollitas, no sé, son papas de esas enrolladas, carne de res, miren, más papas, chorizo, de estos otros choricitos que son bien ricos, y miren, okra, ay, está bien sabrosa. Miren, mujeres, qué gran bendición. Miren todo eso, para allá está lleno. Wow, chicas, qué bendición. Gracias a Dios. Y Dios que lo bendiga también, ¿verdad? Dios bendiga la comida, pero sí es una gran bendición. Ahora me toca acomodar todo eso en el refri porque el congelador de nosotros, mujeres, está lleno también. Mi congelador está lleno, pero bueno. En el nombre de Dios, voy a hacer eso ahorita, acomodar todo eso para lograr pues acomodar toda la carne, mujeres. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss still burning, didn't know I missed this passion in life, now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile, it's impossible, non-melting, irresistible, when I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface.
chicas. Ya rato que no las había saludado. Porque yo me ocupé, mujeres. Dejen que voy a... Acabo de prender el aire, chicas. Porque yo ya voy a dormir. Son las 8:30. Pero yo me estoy levantando a las 4 de la mañana. Ya me limpié la cara. Ya solo me falta ponerme mis cremitas. Les cuento que anduve arreglando ya un poco aquel. No está al 100%. Pero está mejor de como lo tenía. Yo tenía antes mis pantalones ahí arriba, chicas. Pero mi esposo, le digo que trate de ser más ordenado. Porque cuando saco un pantalón, me hace un tiradero, mujeres. Entonces lo que hice, eliminé mis pantalones de ahí. Todos mis pantalones de mezclilla que tenía ahí arriba, los quité. Y solamente le dejé a él sus pantalones ahí arriba. Porque, mujeres... Es que me hacía un desorden ahí. Cuando jalaba uno y que si era que no quería ese pantalón. ¿Vieron ustedes? Quedaban todos arrugados y feos. Y yo dejo los pantalones como que si fueran de tienda. Bueno, no así, ¿verdad? Perfectos, pero... Pero sí me gustan que los pantalones se vean bien. Y si son las camisas... A mí me gusta que el... Que todas las camisas vayan para un lugar. El cuello, que todo vaya para un solo lugar. Yo no sé por qué los pantalones todos los doblo igual. Lo único que sí no es en mis brasieres, yo los mantengo todos extendidos también. Todos. Como las calcetas de mi esposo, las mantengo aquí en este lado de aquí. Sus calzones choninos, como dicen, en otro lado. Todo lo mantengo así, chicas. Pero mi esposo no. Mi esposo con los pantalones... Dios mío, esta crema de Clarins venía bien vacía. Ya, yo ya estoy lista, chicos. Ya tengo por allá mi té. Les cuento que ya voy a acabar con esos tés. Solo me quedan 2 o 3 días con esos tés. Ay, qué rico. Me había limpiado y sentía mi cara como seca. Miren, aparté todas mis brochas también. Porque todas estas brochas y mis esponjas yo tengo que lavarlas. Ya les voy a enseñar cómo puse allá mis pantalones. Miren. Tengo todas las brochas aquí, que todo esto tengo que lavarlo. El broche de la princesa con el traje que dijo la Yose. Ay, esa Yose. Miren, chicas, les voy a enseñar acá. Ya tengo mi agüita porque yo tengo que tomar agua en la noche también. Miren, acomodé aquí mis pantalones y todavía me caben más. Miren. Todos los estuve acomodando muy, muy, muy bien ahí. Como estos son mis pantalones de trabajo, los dividí. Y acá abajo tengo lo que son mis pantalones de salir. Yo no tengo muchos pantalones, chicas. Y son viejos ya. Y miren, esto es lo que se le pone ahí atrás a la mesa para colgar el cable que va a ir de la lámpara. Porque ahí donde me ven, esas lámparas yo aún no las he conectado. Esas lámparas están súper pesadas, chicas. Ay, por cierto que me estuvieron pidiendo los links y me metí allí donde a la página de Walmart y ya no están disponibles. Todas estas lámparas están vendidas porque muchos de ustedes me lo han pedido. Yo sé que me van a decir, Johanna, ya saca esa planta. Sí, chica, lo voy a hacer, pero mañana, imagínense, mañana yo voy a ir por las ollas de calabaza, que ya me hablaron que ya están listas. Mañana me llegan los espejos, pero gracias a Dios, yo no quería ir a trabajar mañana, pero... Voy a ir, chicas, voy a ir. Voy a ir, pero voy a tratar de salirme temprano porque tengo que venir a editar. Bueno, pero ya avancé algo. Ya les tengo listo el video de mañana también. Yo las voy a dejar hasta aquí, mujeres. Gracias a todas por haberme acompañado una vez más. Cuídense mucho. Les mando un beso enorme a todas ustedes. Buenas tardes, buenas noches a la hora que me vean. Y si Dios quiere, nos vemos mañana con un videito nuevo. Bye.